Qué maquinitas, ahí veían las naves que estaban en exhibición en Café Racer. Oh my god. Llegando a José Ignacio con el combustible justo, a vos te venía a visitar. Tranquilo, papá, no sos Nico Raimi Fai, papá, tranquilo. Opa. Estoy un poco más adelante del puente de Laguna Garzón. Quería parar un ratito acá. Muy linda vista de la laguna. El problema es que acá es todo arena. No, igual se va hundiendo de a poquito. Es medio penal parar la moto acá. ¡Opa! Allá hay un bote. Allá a lo lejos hay otro. Debe estar muy bueno meterse con un bote a la laguna, que es inmensa. Aparte, una paz, una tranquilidad, un silencio acá. Debe estar espectacular meterse en un bote, laguna adentro. Debe estar genial. Bueno, vamos a volver a la ruta. A ver si era por acá, creo que sí. ¡Opa! ¡Opa! Hay bastante arena. Ahí está. Vamos arriba. ¿Qué hora son? 6:20. A ver si puedo comprar algún refresco acá. Me siento acá tranqui, a la sombrita. Bueno, 6 de la tarde. Vamos a emprender la retirada. Vamos a cortar camino por acá, por supuesto, para salir a ruta 9. Solcito de frente.
complica un poco la visibilidad. Estoy llegando a la ciudad de Pan de Azúcar. Bueno, acabamos de pasar el último peaje. Hoy más temprano había parado en la Petrobras de Pan de Azúcar a reponer fuerzas, con un cafecito ahí y alguna cosita para acompañar. Nos abrigamos un poquito porque se puso frío. Y emprendimos el último tramo de unas 2 horas desde Pan de Azúcar hasta Las Piedras City. Bastante tránsito a esta hora por la Inter. Todo el mundo volviendo del este. Y si fuera domingo sería peor. Muy bien, dejamos la Inter, vamos a tomar la ruta 1 un ratito y enseguida tomamos la 102. Bueno, vamos a tomar la perimetral 102. Flojito en combustible. Espero llegar a la estación que está en Mendoza. Yo creo que sí, que voy a llegar bien. Bueno, vamos a cargar nafta acá. Bueno, ¿qué tal? ¿Lleno de premium, por favor? Okay. No, qué animal, claro, salía por este lado. Por la derecha. Bueno, acá ya empezamos a probar la iluminación de la moto. En realidad ya la había probado por acá mismo la semana pasada. Y bueno, había llegado a la conclusión de que es más que aceptable, pero podría ser mejor, realmente. Podría ser mejor. Comparando con la anterior moto que tuve, la diferencia es brutal. La Royal Enfield 350
una iluminación espectacular. Tu moto cumple, no decepciona, pero yo creo que podría ser un poco mejor. Bueno, acá es una boca de lobo, acá es un lugar para probar bien la iluminación de cualquier moto. Ahora porque van los autos allá adelante y cambia la cosa, pero si no... Lo que tiene que el haz de luz es bastante ancho y cuando tomamos una curva no nos quedamos a ciegas, ¿no? Debido a que la luz expande hacia los costados, cuando doblamos seguimos teniendo luz en todo momento. Ahí está la luz alta, como que apunta para arriba, no sé, medio raro. Allá, mira, allá la copa de los árboles. No, la luz alta evidentemente hay que regularla porque no, apunta para cualquier lado. La baja está bien, apunta bien. Ah, la miércoles, che, ¿qué pasó acá? Bueno, va a ser algún rodeo. Bueno amigos, me voy despidiendo. Hasta el próximo video, ya en la ciudad de Las Piedras, haciendo un pequeño rodeo acá, ya que está Avenida Bicentenario cortada en uno de sus sentidos, así que vamos a tomar por acá. Bueno amigos, nos vemos muy pronto en un nuevo video. Que pasen bien, chau chau.